En el corazón de la selva amazónica peruana existe una importante ruta comercial que recorre los majestuosos y serpenteantes ríos Ucayali y Amazonas, el cual conecta las ciudades de Pucallpa e Iquitos. Es así que decidí conocerlo y embarcarme en un emocionante viaje de 6 días, donde nos sumergiremos en la exuberante belleza de la selva amazónica. Cada día será una nueva aventura, desde probar la comida exótica local hasta enfrentar las imponentes lluvias tropicales que nos recordarán la inmensidad de la naturaleza. También exploraremos y compartiremos momentos inolvidables dentro de una gran lancha que yo lo llamaría el Titanic de la Amazonía. Acompáñame en esta gran aventura y sumérgete en la belleza inigualable de la selva y su magia sin igual. Es hora de explorar lo inexplorado. Iniciemos de una vez. Después de varios días conociendo el valle del río Palcazú, llegué a la Tierra Colorada, la ciudad de Pucallpa, ubicada a orillas del río Ucayali a 154 metros sobre el nivel del mar en la selva amazónica peruana. Ya en tierras pucallpinas tomé el primer mototaxi rumbo al puerto de Pucallpa. Si es tu primera vez en esta ciudad, tomen como referencia la Plaza del Reloj. Una vez allí, a pocos metros encontraremos el puerto Carrillo, que es sitio de donde nos embarcaremos rumbo a Iquitos. Este es el puerto de las embarcaciones de gran tonelaje, donde el viaje llega a tomar entre 3 a 8 días, pero con la facilidad de conocer en mejor medida este hermoso trayecto de la Amazonía. Muy buenas tardes, amigos. Ya me encuentro en la ciudad de Pucallpa. En este momento estoy precisamente en el puerto y ya dentro de una lancha, de estas lanchas grandes, gigantes que transportan de todo tipo, a camionetas, cocinas, refrigeradoras, y que tardan aproximadamente entre 3, 4, 5 días hasta 8 días, me han contado, en llegar de Pucallpa a Iquitos. Precisamente me encuentro en la embarcación Henry 6 y estoy acompañado por un amigo que acabo de conocer. Les presento a Jaime. ¿Cuál es tu trabajo, Jaime? Mi trabajo es vender las hamacas, todos los pasajeros, darles buen servicio en todos, conocer los lugares, la lancha, segundo piso, tercer piso y último piso. Su trabajo de él es guiarnos a través, hacernos conocer toda la embarcación, toda la lancha, a fin de que ustedes elijan un lugar donde poder armar su hamaca, ¿no? Asimismo, vendes lo que son las hamacas y separas el sitio, ¿verdad? Todo completo, todo servicio a que vengan los clientes, que vuelven a volver de nuevo. Jaime me estaba contando acá que poco a poco van llegando pasajeros y todo este lugar se va a llenar. Ahí solo hay una hamaca, ya. Esa hamaca es donde yo voy a ir, ¿no? Ese es mi hospedaje, se puede decir, mi cama, ¿no? Y acá nuestro amigo Jaime es el que se va a encargar de guardarme el asiento, sí, el sitio, se puede decir, hasta el día siguiente, ¿no? Que va a salir, sí, la embarcación, que es aproximadamente a partir del mediodía. Después del mediodía, puede ser 2, 3 o 4 de la tarde, para el país salir sin falta mañana. Así como en el cuarto piso donde nos encontramos, poco a poco el tercero y el segundo se van llenando de pasajeros, que en su mayoría prefieren viajar en estos, ya que se siente menos el calor. Como la embarcación es de metal, el último piso es donde más quema. Asimismo, cabe resaltar que gran parte del espacio por piso es ocupado por cargamentos de papa, cebolla, electrodomésticos, máquinas industriales, entre otros. Según nos dice el amigo Jaime, una hamaca así de tela es mucho mejor para este viaje. ¿Por qué lo dice, pues? Durante la noche y madrugada hace mucho frío. Yo realmente pensé que por ser selva tropical y de clima caliente esto no pasaba, pero son muchos los factores que influyen. Y por eso es que al ser grande tú te tapas con ella y ya duermes tranquilo. Aunque esto no es suficiente, asimismo hay que saber comprar la hamaca ideal para este tipo de viajes. Se los contaré más adelante. Los barcos tienen estos fierros diseñados para que puedan amarrar las hamacas. Bueno, yo he llegado a Pucallpa aproximadamente a las 3 de la tarde y de ahí nada más, desde la misma terminal, he tomado una mototaxi que me ha traído hasta el puerto.
desde el puerto y ya estaba preguntando a las personas si es que alguien sabe cuál es el costo del viaje, y me dijeron que está a 150 soles los botes grandes, y creo que varía por los días, ¿eh? Pero los de 4 o 5 días siempre me han dicho que está a 150 soles. Asimismo, como dijo el amigo, una hamaca de tela es mucho mejor, pues durante el trayecto se siente frío y con esto te tapas fácilmente, mire. Te tapas así. Por eso es bueno una hamaca de tela. Bueno, yo estaré aquí hasta las 5 o 6 de la tarde, luego me retiro para poder alistar todas mis cosas, cargar las baterías y todo lo demás. Luego ya al día siguiente regresaré para iniciar esta gran aventura. Como ya saben, nuestro amigo Jaime es el que va a separar nuestro asiento, es el que se va a encargar de que nadie se meta en este lugar. Así ya nosotros al día siguiente vengamos con tranquilidad, acomodemos nuestras cosas y nos pongamos a dormir. Bien, ahora sí, a descansar. Muy buenas tardes, amigos, es aproximadamente la 1 de la tarde. Hoy inicia toda esta gran aventura. Navegaremos a través del río Ucayali y luego este se unirá con el río Marañón para hacer el río Amazonas. Finalmente llegaremos a la ciudad de Iquitos, que son aproximadamente 5 a 6 días, me han comentado por acá. Viajaremos en la lancha o embarcación Henry 6. Asimismo, hay muchas otras embarcaciones que aquí salen cada semana, cada 3 días, cada 4 días. Solo eso sí, las embarcaciones no salen todos los días, así que tú tienes que acercarte hasta el puerto de Pucallpa y preguntar qué embarcación está saliendo. Hay algunas que son rápidas, de 2 a 3 días, y hay otras que se demoran 5 o 6 días. Hay algunas hasta 8 días. Y ya si ustedes tienen suerte, estarían saliendo el mismo día o de repente, como yo, saliendo al día siguiente. En este momento voy a subir ya la embarcación, pues en aproximadamente 3 a 4 horas ya estará partiendo de la ciudad de Pucallpa. Y hasta aquí llegan todos estos trailers que traen diversas cosas, por ejemplo, papa, por ahí llevan alambres, camionetas, de todo, cemento, yeso, petróleo, víveres. Bueno, luego las personas van bajando toda la mercadería y la llevan a esta gran embarcación que es el Henry 6. Bueno, cabe resaltar que aquí hay una grúa que se encarga de movilizar todos esos containers, llevar todo lo más pesado. El Henry 6 es una lancha de gran tonelaje que en sus primeros años trasladaba mercancía y a muchas personas. Algunos cuentan que esos años eran de lo más inolvidables, pero al día de hoy, como fueron apareciendo otros medios de transporte como los rápidos, que son lanchas pequeñas que únicamente trasladan pasajeros, algo muy parecido a un bus interprovincial. Esto hizo que los viajes se acorten y la gente deje de viajar en las grandes embarcaciones. Por ello, actualmente esta lancha es usada mayormente para el transporte de carga pesada. Por ejemplo, este es el segundo piso, donde está el mayor número de pasajeros. Asimismo, pueden fijarse que solo ocupan la mitad del espacio. El resto son sacos de papas, cebolla, colchones u otros. El tercer piso es ocupado casi en su totalidad por máquinas industriales, electrodomésticos, tubos, entre otros, habiendo solo un pequeño espacio donde armar la hamaca. El acceso a cada piso es a través de una escalera de caracol. Por aquí hay mucho más cargamento, se puede decir casi en su totalidad, el bote está repleto, ¿eh? La zona de atrás del bote o la parte posterior. Aquí están todos los servicios higiénicos, duchas. Es básicamente un 2x1 porque está tanto el retrete como la ducha en la parte de arriba. Ya después les estaré explicando a detalle todo esto, amigos. Bueno, por aquí hay más ambientes. Me supongo que anteriormente lo utilizaban mucho. Al parecer son habitaciones que al día de hoy están cerradas, no lo utilizan. Ustedes pueden apreciar varias habitaciones, pero
únicamente lo utiliza el personal que trabaja en esta gran embarcación. Por ejemplo, acá creo que duerme el administrativo, los cocineros, el amigo que maneja el bote, el maquinista. Todos ellos descansan en estas habitaciones que en este momento están cerradas. Solo hay una abierta. Por ejemplo, vamos a ver qué cosa hay adentro. ¿Vieron? Esta habitación está acondicionada como para dos personas, ¿no? Pero yo creo que al pasar los años ha habido mucho descuido y bueno, ya no funciona de igual manera como era antes, ¿no? Acá máximo dormirá una persona únicamente. Tiene su baño propio, miren. Ahí está su retrete y por acá su lavamanos con su ducha. Pero básicamente se ve que ya no está en servicio, así que nos vamos a retirar. Bueno, como ven, ya poco a poco van llegando más y más pasajeros. Ya al final de la tarde seguro estará lleno de gente. En la parte de atrás del bote también hay servicios higiénicos. Por aquí hay un lavamanos. Vamos a seguir explorando. Y llegamos a esta área, donde nuestros amigos están almorzando y por ahí algunos descansando, ahorrando energías para después. Y nuestra hamaca está ubicada ahí. Y este es el paisaje que tenemos de todo el río Ucayali. Miren este hermoso río gigantesco. ¡Wow! Debo decirles que el precio del pasaje está a 150 soles. ¿Qué me han dicho? Incluye desayuno, almuerzo y cena. Pero esto es válido desde mañana. El día de hoy me parece que saldremos aproximadamente entre las 5 a 6 de la tarde. A esa hora recién va a partir el bote a rumbo a Iquitos. Asimismo nos dijeron a todos los pasajeros que debemos traer nuestro tarro. Acá está, con una cuchara o tenedor, lo que ustedes quieran. Ahí está, nuestro tarro. También traje una extensión o tomar corriente para conectar arriba y así poder cargar nuestras baterías, celulares, todo, ¿no? También compré una T, por si acaso, pues seguro varias personas se van a querer conectar a eso. Así que una T es perfecto, ¿no? Ya tenemos para tres personas. He comprado agua, detergente para lavar la ropa, pues sí. Dentro del bote ustedes pueden lavar su ropa, pues como vamos a estar en viaje 5 a 6 días, uno suda mucho. Así que obligatoriamente hay que comprar un detergente. El detergente más barato, suficiente para lavar su ropa y después colocarlo a secar. Repelente, indispensable. Mientras tú esperas dentro del bote, cada minuto, puedo decir cada 15 minutos, comienzan a subir varios comerciantes. Por ejemplo, traen cargadores, traen cables, traen lentes, traen almuerzos, bebidas, de todo, ¿ah? Así que no hay la necesidad de salir del bote porque ellos solitos llegan a ti. Al parecer acaba de llegar el último cargamento. Ya una vez que comiencen a subir todos esos sacos de papa, partiremos rumbo a Iquitos. Pues ahora nos encontramos en el último piso de esta gran embarcación. Ustedes pueden ver, en esta área de ahí es donde ve el capitán, aquel que comanda todo este bote. Y aquí se encuentra el tanque de agua, aquel que almacena el líquido hídrico esencial para que funcionen todos los baños, todos los servicios higiénicos. Asimismo, en este lugar también puedes armar tu hamaca y descansar ahí. Por ejemplo, aquí llegan a vender comida, de todo ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esto, señorito? Este es pollo a la plancha. Pollo a la plancha. Todos son pollo a la plancha, ¿no? ¿Y el de acá? ¿Ese con qué es? Ahumado. Ah, ahumado. ¿Es con cecina? Ajá, con chorizo. Ah, qué rico. ¿Y cuánto está cada plato? A 7. 7 soles. Está buenazo. Bueno, ahí ya saben, amigos, acá te atienden como a rey, ¿no? Acá dentro del bote. Tú no es necesario que salgas y acá mismo lo traen. ¿Y refresquito de qué también? Cebada. De cebada es. Cebada con limón. Ah, buenazo, miren, amigos, a sol, a solcito. Snacabitas, por ahí miren, maní, kiwicha. Acabo de comprar mi menú por 7 soles, pollo a la plancha y con antojitos le llaman. Bueno, no sé, son como grasitas de chancho. Aquí están, antojitos. Buen provecho. Está bueno.
ya se está moviendo el bote, al parecer de acá se va a dirigir a su siguiente puerto y desde ahí ya comenzará todo este gran viaje. Después de varias horas de espera, en este momento son ya las 6 de la tarde. Acaba de partir ya la embarcación desde el puerto de Pucallpa. Ahora sí, inicia toda esta gran aventura, aunque nos han dicho que va a realizar una pequeña parada en su puerto, que tiene acá su puerto principal de la misma empresa. Bueno, todos los pasajeros se encuentran observando el hermoso atardecer que tenemos, todos deleitándose con esta fresca brisa del aire. La lancha no tardó mucho en llegar al puerto de su empresa, donde solo faltarían subir 3 automóviles al último piso de la embarcación, debido a que esta es la única forma de trasladar estos vehículos a la ciudad de Iquitos, ya que es un lugar en medio de la selva amazónica, donde solo se puede llegar vía aérea y por río. Y van a ir 3 autos todavía. Ahí está mi hamaca con todas mis cosas. Y por acá están muchos más amigos. Luego de ello, como aún no teníamos noticias de la hora en que saldríamos rumbo a Iquitos, la gran mayoría comenzó a alistarse para dormir. Algo que me llamó la atención es que algunos no usan las hamacas para descansar, sino arman unas pequeñas tiendas de campaña, donde en la base se coloca un plástico, luego un colchón o frazadas gruesas y de techo una mosquitera, ya que los zancudos por la noche atacan despiadadamente. Aún son las 8 de la noche y nos encontramos en el puerto principal de la empresa. Yo pensé realmente que apenas terminaban de cargar esas 3 camionetas, salíamos inmediatamente, pero no, se acercó acá un administrativo de acá del bote y nos dijo que, para serles sinceros, nos dijo el bote va a salir mañana a las 5 de la mañana y nada más nos queda pasar la noche aquí. Pasar la noche frente a la ciudad de Pucallpa, invadidos por un montón de mosquitos, muchos zancudos. En este momento ya me está picando uno. Qué terrible, amigos, hay un montón de zancudos. Acá todos nuestros amigos están siendo picados, todos están sufriendo las consecuencias de la picazón. Si es que se animan a realizar este viaje, por favor traer un repelente para mosquitos. Asimismo, debo detallar que uno de los pasajeros me dijo que había viajado 5 veces en esta misma empresa y me dice que tienen la costumbre siempre de parar acá frente a su puerto de ellos y pasar la noche, y siempre al día siguiente inician recién el trayecto a las 5 o 4 de la mañana. Eso es lo que me dice. Bueno, en fin, amigos, buenas noches a todos ustedes y nos vemos mañana. Chao, amigos. Hoy es el primer día de esta gran travesía navegando por la selva amazónica peruana, teniendo como punto de partida la ciudad de Pucallpa y como destino final la ciudad de Iquitos. Durante todo este trayecto nos desplazaremos en el mismo sentido de la corriente del río. El 89% de la ruta se navegará por el río Ucayali. Luego, este se unirá con el río Marañón, naciendo el río Amazonas, el cual corresponde el 11% restante. Aproximadamente navegaremos en total 1150 kilómetros. Muy buenos días, amigos, son las 6:30 de la mañana y la embarcación arrancó motores aproximadamente 5:30 y ya 5:40 estábamos saliendo. Va a una velocidad lenta, no es tan rápida, esto debido seguro a la gran carga que lleva, y no solo eso, sino que toda esta zona del río es baja, me supongo, no es tan profunda, por eso que no pueden ir a mayor velocidad. Eso sí, debo contarles que durante la noche se siente frío y comienza a doler un poco la espalda debido a estar echado en la hamaca, ¿no? Recomendaría a ustedes traerse 2 colchas, su almohada respectiva, una para
debajo de las rodillas y otra para acá, para la nuca, y se tapan completamente. Así ya no van a sentir frío, pues en la madrugada hace su frío, amigos, hace su frío. Mejor sería unas sábanas, con unas sábanas dormirían más frescos. Solo debo dar una observación aquí, es que todo el área de lavado no está en buenas condiciones, hay un total descuido por parte de la empresa, el espejo también está todo sucio. Wow. Bueno, hay que adaptarse nada más. Algo que no me gustó nada fue ver que algunos pasajeros, incluido personal de la embarcación, arrojaban basura al río, como bolsas, botellas y otro tipo de desperdicios. Esto es muy lamentable, ya que es una práctica que se va a volver a repetir. Por lo tanto, si tienen hijos en casa, por favor, enséñenles a cuidar el medio ambiente, enséñenles a no contaminar nuestro hogar. Y esto lo hablo de forma general. Si compras algo, guarda el empaque y bótale un tacho de basura de tu casa o de algún sitio público. Mientras estábamos observando el paisaje arriba en el último piso, nos han dicho que ya están sirviendo el desayuno, así que estamos llevando nuestro tupper para que nos sirvan nuestra avena. No sé con qué más nos darán. Bueno, debo regresar, pues al parecer todo es con ticket. El boleto que ustedes han pagado de 150 tienen que llevar. Ahora sí, con ticket en mano, vamos a reclamar nuestro desayuno. Bueno, amigos, nos encontramos en el área de cocina y nos van a servir nuestro desayuno. Ahí está el amigo. ¿Qué hay el día de hoy? Avena. Ah, ya, con su pancito. Tenemos nuestros dos pancitos con nuestra avena. Ah, está rico. Está buena. La lluvia en la selva tropical es uno de los momentos más bellos del viaje, puesto que trae una sensación de frescura debido a la evaporación, la reducción de la temperatura y la limpieza del aire. Mientras más fuerte es la lluvia, se hace más entretenido. Algunos aprovechan para descansar en sus hamacas, disfrutar del espectacular paisaje y compartir historias. Algo que me llamó la atención a la hora del desayuno, almuerzo y cena es que tocan una campana para avisar a todos los pasajeros a que bajen a recoger sus alimentos. Cabe detallar que estas tres comidas están incluidas dentro del pago de los 150 soles, el cual es el costo total por el viaje. Eso sí, debes traer tu tupper y cuchara. Asimismo, solo pagan los adultos. Los niños pequeños van gratis, pero con una observación: que solo sirven almuerzo para todos los que tengan su ticket. Por lo tanto, si viajas con tu familia, te recomiendo llevar fruta, galletas, leche, pan u otros alimentos esenciales para la alimentación de vuestros niños. Está, muchas gracias. Arrocito, tallarín, menestra y su pollito al fondo. Lo bueno de todo es que los pequeñitos pueden moverse libremente, jugar e interactuar con más infantes de su edad. Esto hace más entretenido el viaje sin que se aburran. Se siente mucha paz recorrer el río Ucayali en esta gran lancha. ¿Sabían que este río es el más largo del Perú, midiendo aproximadamente 1771 kilómetros? Y su ancho varía entre los 400 a 2000 metros. Realmente un gigantesco río e importante afluente del Amazonas. Como ya les había explicado anteriormente, existen las lanchas rápidas, que tienden a hacer el viaje en 2 días aproximadamente. Lo único malo es que el pasaje es más caro, rondando los 270 soles, y además viajas muy apretado y no puedes llevar grandes bultos. Asimismo, si sufres de las rodillas, aquí lo pasarás mal. Estoy en el último piso de la lancha y por acá ustedes pueden ver unas tres camionetas y todo el paisaje del río Ucayali. Increíble, amigos, una belleza. Y hay varios botes navegando el río Ucayali, miren, por ahí pueden ver uno, al final va otro. Son botes que van a una mayor velocidad. En cambio nosotros vamos en una lancha gigante, una lancha grande,
Se puede decir que estamos viajando en el Titanic de la Amazonía, aunque me han dicho que hay botes más grandes aún. Pero estamos yendo en uno de ellos. Bueno, después la mayor interacción está dentro del bote. Vas conociendo personas, sus historias. Algunos juegan cartas, otros se ponen a llenar crucigramas, sudokus. Pero debo resaltar una cosa. La gran mayoría de pasajeros son aquellos que han optado por este transporte porque están llevando carga. Algunos llevan una tonelada, algunos llevan varios bultos. Porque yo comencé a realizar algunas preguntas, ¿no? ¿Y cómo es que te has animado en viajar en este bote que se demora 5 a 6 días? O de repente 7 días. Y ellos me dicen, no, es que lo que pasa es que estoy llevando bultos, estoy llevando peso y trasladarlo en avión o en una lancha rápida me cobran muchísimo. La única forma de trasladar todos mis bultos es a través de estas lanchas, de estas embarcaciones que te llegan a cobrar menos, pero lo único malo es que tardan mucho tiempo en llegar. Pocas son las personas que están realizando esto por turismo, conociendo poco a poco, ¿no? Así que yo les invito a todos ustedes que se animen a conocer, que se animen a recorrer nuevos lugares, que se animen a hacer este tipo de rutas. Yo creo que uno de los momentos, eso sí, más bonitos y creo que le causa mucha felicidad a la gente es cuando tocan la campana y dicen, ah, es hora del desayuno, es hora del almuerzo, es hora de la cena. Ahí sí, todos felices bajan a hacer su cola a recibir los sagrados alimentos del día, ¿no? Son 4:30 de la tarde en este primer día. Acaban de tocar ya la campana para ir a recoger nuestra cena. Así que vamos. Están todos nuestros amigos haciendo cola para recoger su cena. Gracias. Acabamos de recoger nuestra cena, que es un caldito de pollo y lo acompañamos con su platanito, ahí está. Algo sencillo nada más, amigos. En este primer día la embarcación no realizó ninguna parada. Me comentaron que el primer embarque es en Contamana, al cual llegaremos al día siguiente. Pero eso sí, al llegar la noche muchos suben a la lancha, prácticamente somos invadidos y acosados por su presencia. Y no estoy hablando de personas, sino de zancudos. Amigos, estamos teniendo una invasión de zancudos. ¡Guau! Es como si supieran que ahí es apetecible. Y lo peor de estos zancudos es que pican así tengas ropa, sus agujas traspasan la tela. Debo contarles que cuando dormía en mi hamaca, varias veces sentí que me picaron las piernas, los brazos y el trasero. Amigos, ya está a punto de anochecer por completo, ya son las 6:30 de la tarde. Realmente hay un hermoso atardecer, impresionante. Realmente me encantaría que la cámara pudiese grabar toda esta belleza, pero no le va a dar un juicio de valor como debería ser, ¿no? Finaliza este día, este primer día conociendo, recorriendo todo el río Ucayali hasta llegar hacia Iquitos, ¿no? Toda esta gran aventura, y ya nos veríamos mañana por la madrugada. El día de ayer por la noche y en la madrugada de hoy sentí mucho frío al dormir. Me di cuenta que la hamaca no es suficiente para el frío. Por ello, una pasajera de nuestro piso, al verme pasar por esta situación, me prestó unas sábanas para taparme. Realmente fueron de muchísima ayuda. Un saludo y fuerte abrazo para la señora Sonia, quien me brindó su apoyo. Muchísimas gracias.
Bueno amigos, así amanece este hermoso segundo día navegando el río Ucayali hasta llegar a Iquitos. Miren cómo está el paisaje el día de hoy. Bueno, poco a poco también nuestros amigos ya se están alistando, algunos se están lavando ahí en el baño ducha, algunos han descansado por aquí, está todo espectacular. Hace unos instantes acaban de tocar la campana, así que nos están avisando para bajar a recoger nuestro desayuno de hoy. Bien temprano, ¿eh? Miren, 6:40 aproximadamente en este momento. Muchas gracias. Vamos avanzando. Bueno amigos, después de más de 24 horas acabamos de llegar a Contamana, donde acá la embarcación realizará su primera parada. Estamos bajando al muelle de Contamana. Vamos a realizar algunas compras y retornamos rápidamente. Solo tenemos 30 minutos. Este es el muelle flotante y a través de este puente circulamos para ingresar a Contamana. Bienvenidos a Contamana. Bueno amigos, he tomado una moto para que nos lleven hasta el mercadito de acá de Contamana. Vamos a comprar varias cosas para llevar al bote para nuestro viaje. Llegamos a Contamana, la ciudad capital del distrito homónimo y a la vez de la provincia de Ucayali, ubicado en el departamento de Loreto, Perú. Es también conocida como la Perla del Ucayali, una ciudad encantadora que ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar la selva amazónica en su máxima expresión, con su cultura indígena, belleza natural y opciones de ecoturismo. Pero como solo tenemos 30 minutos para conocerlo, decidí aprovecharlo para realizar unas compras en su mercado, el Señor de los Milagros. Al ingresar quedé sorprendido por la gran variedad de alimentos que podemos encontrar, desde bebidas tradicionales como la cocona, aguajina, chicha morada y masato de yuca. También la gran diversidad de peces, entre ellos el más llamativo, la carachama, y otros productos más. Al famoso carachama. ¿Sí tiene carne el carachama? No, la parte interior, todo. Ah, ya. Está buena. ¿Y este qué es? Bocachico. Bocachico. Ah, mira. Que tiene buena carne. 5 soles, dice, ¿no? Ah, bueno. Y con su cuane aparte. Ese es asado, ¿no? Asado, ahí. Está asado. Pero, ¿no? Es chilicano también. Ah, pero tiene harta carnecita. Sí, no, bueno. Es agradable. Se ve rico. Bueno, entonces hemos hecho todas nuestras compras para el almuerzo. En esta ocasión quería comer un pescadito, ¿no? Así que compré el carachama, el famoso carachama, que tiene una carita así bien fea. Pero se ve bastante carnoso, se ve que tiene su carnecita ahí. El carachama que está a 5 soles. También un juane por 2 soles adicional y viene con su yuquita. No sé qué mal habrá puesto la chinita. Adicional a eso me he comprado un sol de agua de cocona. No había camu camu, a mí me gusta mucho el camu camu, pero es lo que hay. Primera vez que voy a comer carachama. Es un pescado feo, o sea, feo visualmente, pero debe ser rico. Miren, es asado al carbón, el carachama. Y aquí su guante, su delicioso guante. Y aquí está nuestro delicioso almuerzo. Por aquí está el carachama, su salsa o ajicito, por acá su juane con su yuquita, que ya le da un mordisco. Y por aquí, bueno, está la cocona, que ya me he servido un vasito. Ahora sí, a comer. Claro.
Mira, bastante carne. Tiene su huesito, la corteza es dura, pero mira, tiene bastante carne. Carnosa. Con sal, con su salsita que le da. Ah, estupendo. Viajar en este tipo de lanchas de gran tonelaje que navegan lentamente puede llegar a ser un poco aburrido, pero la idea es ir preparado a fin de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Por ejemplo, puedes llevarte unos libros, descargarte unas películas en el celular, lógicamente siempre llevar a la mano una power bank para recargar el móvil y su respectivo cargador. Llevarte unos casinos para jugar con los compañeros de piso, observar el hermoso paisaje y comunidades que viven en la selva amazónica, conocer cada rincón de la gigantesca lancha, conocer a todos los tripulantes y compartir historias. O si tienes ropa para lavar, aprovechar el sol para que sequen rápido, porque a pesar de que no haces nada en la lancha, llegas a sudar mucho debido al calor que hace aquí. Pero con un buen baño y ropa limpia se soluciona todo. En realidad hay muchas cosas para realizar, pero si solo buscas descansar de la ajetrada vida de la ciudad, echarte un sueñito en la hamaca es la mejor opción. Durante nuestro recorrido observaremos diversas comunidades que viven al margen del río Ucayali y de sus afluentes. Estas muy a menudo dependen de este río para diversas actividades y recursos esenciales, como el transporte, la pesca, el acceso al agua potable y la agricultura. Pero muchas de estas comunidades enfrentan desafíos ambientales como la deforestación, la minería ilegal, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad en la región. Por ejemplo, esta dolorosa y lamentable vista que no se puede ocultar y que es una realidad que viene sucediendo en la selva amazónica peruana. La tala de árboles es una problemática ambiental grave que tiene implicaciones tanto a nivel local como global. La deforestación se produce debido a la extracción de madera, la expansión de la agricultura, la minería ilegal, la construcción de carreteras y vías de acceso a zonas inaccesibles. Esto amenaza la supervivencia de muchas especies, trayendo consecuencias negativas para el ecosistema y la ciencia, así como el cambio climático. Muchos me comentaban que antiguamente en la selva no se sentía mucho calor, pero ahora con la enorme tala indiscriminada se nota un cambio radical de la temperatura, alterando los patrones climáticos locales y regionales. Asimismo, la tala de árboles a menudo se lleva a cabo sin el consentimiento de las comunidades indígenas, lo que afecta negativamente sus formas de vida, culturas y derechos territoriales. La falta de regulación y control efectivos, la corrupción y la demanda de madera en el mercado nacional e internacional son factores que contribuyen a esta actividad ilegal. Para abordar esta problemática se requieren esfuerzos coordinados a nivel global, implementar políticas de conservación forestal, luchar contra la tala ilegal, proteger los derechos de las comunidades indígenas y promover prácticas agrícolas sostenibles que eviten la expansión de la agricultura extensiva en la Amazonía. Por lo tanto, cuida y protege los bosques, no los tales, no vendas tus árboles, no vendas la fuente de vida por un simple y sucio dinero. Cuida el hogar donde vives, es responsabilidad de nosotros conservar la selva amazónica, por ende, proteger la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Marico. Luego de unas horas nos tocaría vivir una verdadera lluvia. Ya me habían hablado de las fuertes lluvias en la selva, pero presenciarlas en una lancha es otra cosa. Así que atentos y a disfrutar lo hermoso que es la naturaleza. Aseguren, aseguren.
¿Sobrevives, Jesús, o no? ¿Sigue el viento? Anda fuertazo, ¿no? Amigos, está viendo fuertes vientos. Al parecer se viene una gran tormenta. Miren cómo está la playa. Azotada por el fuerte viento, levanta todo, parece humo, pero todo es arena, miren. Tierra y arena, como lo levanta el fuerte viento. Y aquí ya está llegando poco a poco. Paso, buen chaparrón ahí, miren amigos, nosotros aún nos estamos salvando. Y por acá viene también. Nos está acorralando. Bueno, cuando hay estas fuertes lluvias, todos están ya entretenidos. Se bajan de sus hamacas y listos para contemplar esta fuerte lluvia. Es impresionante poder presenciar esta maravilla de la naturaleza, un fuerte chaparrón aquí en el río Ucayali. Todo del horizonte casi ya no se puede ver nada porque la lluvia lo tapa por completo, genera como una especie de neblina muy densa. No solo llovía fuera de la lancha, sino también dentro. Se apreciaba cómo el factor climático y ambiental poco a poco van deteriorando la embarcación. Muchas de las goteras se notaba que ya estaban hace buen tiempo, porque la fuerza del agua había hecho un hueco a esta banca. Son las 2:40 de la tarde, en este segundo día, y está viviendo un fuerte chaparrón. Ya lleva aproximadamente 20 minutos. Tiene para rato. Y como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Y debo resaltar que luego de la lluvia todo se ve más bonito, el paisaje se ve rejuvenecido, refleja vitalidad, realza los colores de la selva y las comunidades, da frescura, da aire fresco, atrae la vida silvestre, se intensifica el sonido de la naturaleza y sus aromas naturales. Se ve un lugar mágico que rebosa de belleza, un verdadero espectáculo. Vamos a recoger nuestra cena. Muy cerca de llegar a Orellana. Bueno, y por acá hay algunos amigos que se bajan en dicho lugar, así que los trasladan en esa lancha, ya que el bote no va a parar ahí, sigue de frente. Allá está Orellana. Se nos va la tarde en este segundo día conociendo lo bello que es la selva amazónica. Este día tuvo de todo, desde buena comida hasta presenciar lo bello de la naturaleza y la ambición del hombre que es capaz de destruir su propio hábitat con el fin de obtener ganancias económicas o poder. A esto se le llama tragedia de los comunes, que es cuando los individuos o grupos actúan de forma independiente y por interés personal, destruyendo un recurso en común, sin considerar el bienestar a largo plazo de la comunidad o el entorno.
Muy buenos días, amigos. Hoy es nuestro tercer día. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana sirvieron el desayuno. Ya todos están bien desayunados, con el estómago bien lleno. Y bueno, continuamos. Todos realizan las típicas actividades, ¿no? Algunos tratan de distraerse, juegan casinos, también lavan su ropa. La gran mayoría viendo el paisaje, viendo las comunidades acercarse. ¡Wow! Muy bonito trayecto. Ah, eso sí, por la noche hace mucho frío. Ayer se puede decir que sentí más frío que las otras noches, debido a que por la tarde hubo una fuerte lluvia y eso trajo frío durante noche y madrugada. Luego de todo eso, continuamos todas nuestras labores, observando el paisaje, maravillándonos por lo que hay, las cosas que podemos observar. Y eso sí, uno de los momentos más importantes del día, yo creo que es cuando tocan la campanita y ya todos bajan a recibir su desayuno, almuerzo y cena. Así que, amigos, continuamos con nuestras actividades por aquí. Yo creo que me voy a dirigir a lavar mi ropa, ya que acá sudas mucho. En este momento está fresco el ambiente, pero a eso del mediodía, mucha calor. Todos acá sudan, así que muchas personas acá paran lavando su ropa día a día. También te puedes duchar. Hay de todo, ¿no? Así que ustedes también tienen que traer su jabón, también su champú para que se puedan bañarse, y su toalla. Así se bañan, se cambian su ropa y ya están fresquitos. Porque al mediodía hace muchísimo calor, es donde uno más suda. Bueno, ustedes pueden observar aquí en mi celular, estamos muy cerca de llegar a Santoa. El río Cayali es muy grande y bueno, todos son curvas, curvas y curvas. Parece como si fuese una gigantesca anaconda. Miren, así es el río. Y aquí recién está Iquitos. Eso sí, amigos, debo detallar que el día de ayer se perdió un celular, así que cuando ustedes vengan acá, mucho cuidado con sus cosas, no sean muy confiados. Cuando pongan a cargar sus celulares, mucho ojo, pues un amigo el día de ayer le han robado el celular, lo han cogido al parecer de la mesa, y según él llamaba, hay algunas zonas donde hay cobertura y timbraba, pero al parecer lo han bajado el volumen. Así que mucho cuidado. Bueno, yo ya sabía esto, pues dicen que acá en las embarcaciones hay gente que hurta, no hay gente que roba, así que mucho cuidado. En cada piso de la embarcación ustedes encontrarán baños y también lavaderos. Aunque los baños se conforman de un inodoro y ducha, o sea, son dos a la vez, baño y ducha. Por ejemplo, el de acá está siendo usado en este momento, en el cual vamos a ingresar después de él. Estamos haciendo una cola. Asimismo, este lugar se utiliza de lavandería, miren. Ahí ya la gente va colocando su ropita para que seque. Ya para la tarde tienen ropa limpia. El resto de pasajeros también lavan su ropa. Por ahí algunas sábanas, colchas, toallas, etc. Aquí traje ropa liviana para cambiarme y ya estar frescos, ¿no? Tengo que lavar sí o sí, pues es la única limpia que tengo. Aunque eso sí, no todos los pisos de la embarcación están en buen estado. Esto sí, yo creo que debería ser una llamada de atención acá a la empresa. Yo pienso que si llevan pasajeros, estos baños, estos lavaderos deberían estar en funcionamiento y limpios. Están todos en mal estado, en un funcionamiento muy deplorable. Este es el baño ducha que les estaba explicando, miren. Ahí está un caño improvisado, ¿eh? Un caño sencillo que nos sirve de ducha. Y por acá está el inodoro. Si quieren que funcione el bañito, miren, presionan acá y comienza a salir agua. Aunque también está en mal estado, eso de ahí tiene mucha fuga. Y por aquí lo mismo, miren. Ahí está. Solo eso sí, deben tener en cuenta que el agua no es totalmente limpia, ya que utilizan, al parecer, el agua del río. Bombean todo el agua del río hacia el tanque y del tanque ya baja, distribuyéndose a través de todos los baños. Después de ya duchados, ahora sí, hay que lavar la ropa. Me he prestado acá una tina de acá de nuestros amigos y a lavar, pues. Ah, eso sí, tienen que traer su detergente, jabón también, champú, para que se puedan bañar
y bueno, y un detergente, suficiente, ¿eh? Mire, el agua de por sí ya es muy turbia, como les había contado. Estamos cerca de llegar a la comunidad de Nueva York, así se llama, y ahí va a realizar una parada la embarcación, así que tenemos tiempo para comprar algunas cosas, aunque nos han dicho que venden solo pescado fresco y pescado congelado, ojo. Bueno, acá nos han contado que tú puedes comprar tu pescado fresco y asarlo acá en la misma embarcación, ya que aquí mismo tienen las parrillas para poder hacerlo. Así que en este momento todas las personas están impacientes por bajar a comprar su pescadito. Pescadito fresco. ¿A cómo está el kilo? 5 soles. Algunos pasajeros se quedan ya acá en Nueva York, Nueva York de la selva. Y aquí podemos ver otra embarcación, San Antonio. Por ahí están llevando plátano verde. Ahí también hay maquinarias, tractores y varios tripulantes dentro. Por aquí es el acceso a la comunidad. Más adentro debe estar todavía. Acabamos de comprar nuestro pescado de la selva, no sé qué tipo de pescado será, pero me dicen que es bueno para ahumarlo en parrilla, así que llevamos 1 kilito, 5 soles. Ahí ya todos los amigos están regresando después de hacer unas buenas compras para el almuerzo de hoy. Vamos a hacer un compartir acá en nuestro piso de la embarcación. Bueno, ya por algunos han comprado su coco verde. Ah, miren, y no puede faltar siempre en la selva sus mototaxis, impresionante. Qué bacán. Ya todos están llegando, miren, felices. También traen su platanito verde, miren. Ya ni puede el hombre cargar, pero ahí está. Con su chanchito viene. ¡Suban al chancho! Bueno, y por ahí también están trayendo la leña nuestros amigos. Bueno, ya iniciamos marcha, ahora sí a continuar otra vez nuestro recorrido. Aunque el chanchito se quiere venir con nosotros. Se va, mira, el hombre feliz se va. Pues hay un montón de zancudos, ya me han estado acabando, he venido rápidamente a la lancha comprando nuestro kilo de pescadito. Por aquí tenemos el platanito verde, toda la leña ya para comenzar a hacer nuestro almuerzo, delicioso almuerzo de la selva. Del día. Nuestro almuerzo del día 3, amigos. Ahí están preparando el sancochado de plátano, platanito verde. Aquí estamos en el primer piso. Aquí nuestros compañeros de piso están colocando a la olla todos los pescados que hemos comprado en la localidad de Nueva York, a fin de preparar un delicioso almuerzo. Pero debo destacar que esta comida es el desayuno tradicional de la selva, estamos hablando del riquísimo chilcano. Este plato tradicional es lo que acostumbran desayunar nuestros amigos de la selva. Me comentaron que ellos habitualmente no desayunan avena, quinoa, entre otros cereales, sino su primer plato del día es un delicioso chilcanito, un verdadero y nutritivo alimento. Se va, huele rico, ¿no? ¿Está rico? Oh, sí. Claro, parece el sachaculantro, si no... Es que cocinar lo que le da por sabor, no falta su kilo, sí. ¿Me le echas una pizquita de kilo? Se ve buenazo, ¿eh? Bueno amigos, ya por aquí estamos degustando el delicioso chilcanito de la selva. Ahí están nuestros amigos. Está buenísimo, amigo.
En este tercer día también presenciaremos una fuerte lluvia. Pienso que estábamos siendo bendecidos por la naturaleza, porque estos acontecimientos, siempre lo voy a recalcar, son de lo más maravillosos. Se acerca el chaparrón, una fuerte lluvia y está corriendo ya vientos cada vez más fuertes. Vientos cada vez más violentos, amigos. Bueno, nos vamos a refugiar porque entramos a la tormenta. Miren, por allá ya se escucha fuerte. Wow, desde lo lejos ya lo pueden ver, amigos. ¡Guazo! Y comenzó. Comenzó la lluvia. Fuertes vientos azotan el interior de la embarcación. Miren este hermoso paisaje, cómo se ha puesto. Ha durado aproximadamente una hora la lluvia, pero una vez que pasa, todo se vuelve impresionante. Todo el cielo se despeja. Hay mucha calma en este sitio. Se respira paz, tranquilidad. La inmensidad de este lugar. Un dato muy importante es que durante todo el viaje siempre encontrarás cobertura telefónica, pero no de todas las compañías. Puedo decirles que la señal de Claro y Movistar son las más utilizadas. Sin embargo, Claro es el que gana la batalla, teniendo una buena cobertura para realizar llamadas e internet. Llegamos al centro poblado de Juancito, perteneciente al distrito de Sarayacu, departamento de Loreto, Perú. Una pequeña localidad donde a simple vista se ve paz, tranquilidad, hospitalidad, mucha alegría de sus pobladores y no solo eso. Es un punto importante de parada puesto que en este lugar se divide el río Ucayali en dos. En nuestro caso iremos por la izquierda debido a que es más profundo para navegar con una lancha de gran tonelaje. En este momento son las 5 y 6 de la tarde. Como en todas las paradas, algunos comerciantes suben a vender chifles. Ahí está, chiflecito. A un sol, amigos. A un solcito su chifle. Miren, maní dulce. Van tres comida. ¿Ah, sí? ¿También van tres comida? Miren, maní dulce. Hay chifle. Está buenazo. Amigos, así amanece este cuarto día totalmente nublado. Es probable que hoy también haya una fuerte lluvia. Apenas me desperté vi que hay un peque que está vendiendo fruta. Al parecer ha venido cargado de papaya, ha venido cargado de plátanos, de varias frutas, el cual el bote está comprando. Estos pequepeques se acercan a la embarcación, se anclan un momento hasta que realizan toda la venta. Ya todo vendido, se retiran nuevamente.
Seguro de ahí ha venido el Pequepeque, de esa comunidad. Lo están esperando ahí dos personas. En este cuarto día nos topamos con la embarcación el Henry 5, que también va a la misma velocidad en la que vamos nosotros, solo que en sentido contrario, y está de regreso rumbo a Pucallpa. Día ya comenzamos a ver a varios comerciantes que se acercan en sus pequepeques a vender plátano, platanito verde, maduro, hay bananito también, papaya, naranja, de todo. Miren, poco a poco él se va a anclar acá al bote y realiza la venta. Mientras observábamos lo que pasaba, algunos pasajeros me comentaron que hace varios años atrás esta actividad comercial era muy frecuente en toda la ruta. Las lanchas pequeñas, o llamados pequepeques, se acercaban a las embarcaciones a intercambiar productos de la zona, como fruta, pescado fresco y asado al carbón, bebidas y platillos tradicionales, entre otros. En este proceso también se generaba el llamado trueque, se intercambiaba muchas veces comida de la selva por productos necesarios para el hogar y el trabajo. Los pasajeros que lograron vivir esto detallaron lo siguiente: antes se vivía una verdadera aventura, todo era más bonito. Cada día las lanchas pequeñas se acercaban a vender comida local riquísima. Era todo un espectáculo ver a los pequepeques acercarse y anclarse a la embarcación, muchas veces a las ganadas entre ellos. Así era la actividad comercial en esos años. Hoy se ha perdido mucho esa costumbre. Al día de hoy esta gran actividad se fue extinguiendo poco a poco con la llegada de las lanchas rápidas que hacían la ruta en menos días. Después de una fuerte lluvia, así pasamos todos descansando en nuestras hamacas, debido a que la lluvia vuelve al ambiente muy fresco, ideal para echarte un sueñito. En este cuarto día, la embarcación hará una parada en la localidad de Bretaña. Allí uno de nuestros compañeros de piso bajará toda su carga. Él me comentó que estaba trayendo en total una tonelada de peso, ya que eran herramientas de trabajo. Pero su viaje no fue del todo bien, debido a que cuando descargó todo, se percató que le faltaba una herramienta muy importante. Por ello, debo advertirles que tengan mucho cuidado al viajar en estas embarcaciones, porque siempre habrá gente mano larga, esperando un momento de descuido para robarte. Lastimosamente, el amigo nunca pudo recuperar lo robado, y la embarcación no se hizo responsable de ello. Y recogimos nuestro segundo de hoy, en este cuarto día. Parece el del primero, ¿no? Pero cada vez menos. Cuando me da pena mirarle a una pena, me da que me voy a llenar. Muy buenas tardes, amigos. Son aproximadamente las 2:30 de la tarde y estamos próximos para llegar al lugar llamado Bretaña. Luego ya la lancha otra vez partirá. Se puede decir que vendría a ser la primera, segunda, tercera, la cuarta parada. Por la mañana teníamos un cielo completamente nublado. Llovió unos 30 minutos muy fuerte y luego calmó. En este momento está así el clima. Realmente, como estamos en una selva tropical, el clima es muy cambiante. Puede haber sol como también puede haber lluvia. Eso sí, amigos, abunda mucho mosquito, muchos zancudos. Traer repelente o también traer los famosos, ¿cómo se llama?, espirales, que funcionan muy bien. Últimamente, estas dos noches que ya han pasado, han usado espiral y ha funcionado perfecto. No ha habido casi mosquitos durante la noche. Digo casi porque siempre hay uno por ahí. Amigos, estamos a punto de llegar ya a Gran Bretaña, aquí en la Amazonía. Si se preguntan cuál es la experiencia de dormir en la hamaca, yo debo decirles que es bien cómodo. Al inicio no me acomodaba bien, sí me dolía un poco el cuello, la columna, pero poco a poco ya me comencé a adaptar, así que
Actualmente estoy durmiendo ahí y solo eso sí, tienen que traer una frazada, algunas sábanas y duermen tranquilos. Pero no solo eso, cómprense una hamaca más grande, una hamaca larga y grande. Hay por plazas, dos y media. Les aconsejaría mucho eso, ya que la que yo he comprado, si es más o menos ancha, bueno, no mucho. Yo pienso que debería tener una más grande y más larga, ya que es corta. De pies, desde mis pies hasta mi cabeza, casi estoy a los extremos, así que no es tan cómoda que digamos, pero si me comprara una más larga, dormiría como en el paraíso. Se duerme bien rico, solo hay que taparse. Hace un paseito ahí, al tallecito. Sí, ajá, que con armamento. Hay volcanes que te llevan su plato. El otro, ¿cuánto te recogemos? ¡Oh, cobre ya, Bueno amigos, acabamos de llegar ya a Gran Bretaña y aquí están descargando carga. Vienen a dejar acá colchones, puedes ver por ahí aceite, huevos, de todo ahí. Y por acá también podemos ver en la parte superior el famoso árbol de aguaje. Y se ve con bastante fruto, es una delicia. Se va uno de nuestros amigos, el amigo Edgar, se queda en este lugar debido a trabajo. Tiene que bajar toda la carga que utilizan para sus labores. Y por acá pueden ver el muelle de Pequepeques, que ya son lanchas pequeñitas. ¡Ah, Caimito! ¿Cuánto está? 3 por 1 sol. 3 por 1 sol. A ver, me da 2 soles, por favor, de Caimito. ¡Ah, qué rico! 2 soles, 2 soles de Caimito. Quise adentrarme a conocer la localidad, pero el tiempo que nos da la embarcación es muy corta. Asimismo, me dijeron que la ciudad estaba 1.5 kilómetros más adentro, así que podría terminar dejándome la lancha. Situación que le pasó a 3 pasajeros por irse a realizar unas compras más adentro. Pero hoy están viniendo en una pequeña lancha. Ya llegaron a la lancha, así que a subirse nada más. Realmente de todo el viaje, los momentos más bellos donde el paisaje brilla, se mantiene vibrante en todos sus colores, son los atardeceres. A partir de las 3 de la tarde podemos observar ya paisajes impresionantes, muy bonitos. Y aquí tenemos el famoso caimito, una fruta bien dulce, muy deliciosa, pero el tema es que cuando tú lo comes se vuelve la boca pegajosa y es difícil lavarse el caimito. Está bien dulce, muy rico. Frente a sus pantallas hay una central petrolera. Bueno, es lo que nos han dicho y un helicóptero está descendiendo. Realmente me sorprendió mucho encontrar que había una central petrolera a la ribera del río Ucayali, al lado del afluente más importante del río Amazonas. Un río que es fuente de vida de muchas comunidades que viven en su cuenca y a sus alrededores. Es muy importante destacar que la explotación de recursos naturales como el petróleo puede tener un impacto significativo en el medio ambiente y por ende en las comunidades locales. Las operaciones petroleras en áreas sensibles como la Amazonía a menudo generan preocupaciones como la deforestación, la contaminación del agua y otros problemas ambientales. Por ello, metros más arriba había un gran número de personas protestando contra la petrolera. Al pasar nosotros por allí, comenzaron a hacerse notar. Flameaban nuestra bandera nacional a fin de llamar nuestra atención. Pero debido a la lejanía, no pudimos conocer el porqué de la protesta. Hoy es el cuarto día de esta gran aventura. Realmente, hasta el momento, yo siempre lo voy a decir, que me quedo con los atardeceres, son una maravilla. Hay otros días donde lo hemos tenido completamente nublado, pero cuando se genera esos contrastes, miren, del fondo, entre las nubes y el sol, es mágico. Realmente, las imágenes captadas con los celulares o con
cualquier otro dispositivo no lo hace justicia a ese paisaje. Ustedes tienen que verlo con sus propios ojos, amigos. Esta es una preciosura, muy muy bonito. Varias personas acá conversaba y me decían, algunos que son viajeros, solo hay una persona entre todos, solo que no quiere que le graben, dijo, no, esto es un lugar muy bonito. Hay paisajes demasiado bellos, acá se respira paz, tranquilidad. Eso es lo que él nos dice. Y es cierto, muy cierto. Miren, amigos, qué hermoso atardecer tenemos. En este cuarto día, privilegiados con un atardecer tan bello. ¡Wow! Estoy grabando panorámicamente para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan apreciar lo que se ve realmente. Aunque las imágenes grabadas por cualquier dispositivo no lo hará mérito, no lo hará justicia a lo que tú puedes observar con tus propios ojos. Impresionante, miren eso. Amigos, acabo de ver un delfín, no sé si lo logro captar con la cámara. Un delfín, no sé si... Ahí está, ¿pudieron verlo? ¡Wow! A ver, ojalá que vuelva a salir otra vez. ¿Dónde está? ¡Uy, ahí está! Por si no lo sabían, en el río Ucayali, como en el río Amazonas, abundan los delfines. Hay muchos delfines. Llegamos a Requena. ¿Pero cuánto tiempo estaremos acá, no? Una hora. Bueno, ¿pero venderán en este momento algo? Sí, viene. Ahorita voy a salir. Voy a salir por ahí. Muy buenos días, amigos. Aproximadamente a las 4 de la mañana llegamos a Requena. El pueblo se encuentra más allá. Hemos llegado solo a su puerto. Bueno, ya han pasado 3 horas y han descargado papa, ajos, todo lo que debían dejar en este lugar. De aquí ya serían aproximadamente otras 24 horas para llegar ya a Iquitos. O de repente un poquito más de horas, ¿no? La embarcación ha llegado a las 4 de la mañana cuando nosotros nos hemos despertado y había anclado acá en el puerto. Han subido varios comerciantes a vender todo tipo de productos, en el cual hemos comprado un pescadito frito. Ahí nos han agarrado todos dormilones. Todos han estado en sus hamacas, en sus camas, descansando. Pero ha estado deliciosísimo, así que ha sido un desayuno muy nutritivo. Es un súper alimento, así que tenemos mucha energía para este quinto día de recorrido aquí en el río Ucayali, con dirección ya a la unión con el río Marañón, donde se van a hacer el río Amazonas, y luego surcaremos todo el río Amazonas, bueno, no todo, sino que hasta llegar a Iquitos. Así que, amigos, esperaremos, me supongo, una hora más o unos minutos y ya estaremos partiendo de este lugar. Se puede decir que este es el último día conociendo la selva peruana en el Titanic de la Amazonía. Para algunos será el fin de su viaje y para otros el comienzo de uno nuevo. No todos los que viajamos tienen como destino final la ciudad de Iquitos. Muchos tendrán que buscar otra lancha y continuar su camino por el río Amazonas. Dejamos atrás el puerto de Requena y ahora sí iniciamos nuestro rumbo hacia Iquitos, nuestro destino final. Saber que estoy muy cerca de llegar a mi destino me pone de mucha alegría, pero a la vez me da nostalgia de lo vivido en la embarcación. Por lo tanto, disfrutemos al máximo nuestras últimas horas de este viaje. Hoy
quinto día de este gran viaje y vamos a recoger ya nuestro desayuno. Rápido, rápido, se va a acabar. Vamos. Hola, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo están? ¿Durmieron bien? Señor, buenos días. Buenos días. Nuestro quinto desayuno de este viaje. Al parecer no cambian los desayunos. Siguen siendo de avena con sus pancitos. Pero bueno, está muy bien. Para llenar el estómago. ¿Cómo están? Buenos días, provecho. Ah, están con su Juane. Acá estamos viendo nuestro rico desayuno. Es arroz, ¿no? Arroz. Sí. Es arrocito. Rico. Nos quedan 24 horas para llegar a nuestro destino final. Este día decidí aprovecharlo en conocer la historia de cada tripulante de la embarcación, aunque no todos quisieron salir en video. Bueno amigos, nos encontramos acá con el señor Arnulfo. Él es pasajero del primer piso, ¿no? De acá de la embarcación del Henry 6. Le vamos a hacer unas preguntitas a ver qué nos cuenta él. Bien, ¿cómo días. Se encuentra? ¿Cómo se encuentra, señor Arnulfo? Bueno, acá en el viaje pues, estamos en ruta Pucallpa y Iquitos, pero yo me quedo en Jena de Herrera, hasta ahí voy. ¿Qué le parece el viaje? ¿Cómo le pareció a usted? Bien, en resumida cuenta nos vamos lento pero seguro. Lento pero seguro. ¿No? Estamos yendo tranquilo, espero que todos los pasajeros también se vayan así contentos, ¿no? Hasta el sitio de llegar. ¿Qué es lo que usted más destaca de todo el viaje, con lo que se haya quedado, algo que le haya impresionado? Bueno, la amabilidad con lo que tratan el personal de la embarcación a los pasajeros, ¿no? Claro. Un buen trato y feliz y contento acá viajando. ¿Cuántas veces usted ha viajado de esta forma? Uy, muchas veces, incontables veces, sí. ¿En embarcaciones grandes o también desde las pequeñas, las lanchas? En grande, pequeña, rápido, en todo. Ha habido sí por haber. Sí, bastante viajado, ya son más de 25 años en la ruta. ¿Cuál recomienda más? ¿Una lancha, una embarcación grande o los rápidos que dicen lo hacen? Bueno, de acuerdo a las circunstancias, si eres comerciante, llevas mercadería bastante, caballero, tienes que venir en embarcaciones grandes, así como esta, ¿no? Pero si vienes con maletín, un rápido, ¿no? Claro, es un rápido. ¿Usted en esta ocasión? En esta ocasión traigo mi moto, una moto que no puedo llevar en rápido, ¿no? Por eso que estoy embarcado acá. Ah, la motito azul que está al frente, ¿esa es su moto? Esa es la motita. Ah, ya, sí, está buena. Esa es la guerrera, esa es la guerrera, güey. Por eso es que la única forma de trasladar es a través de la embarcación grande, ¿no? Claro, una embarcación grande. Los rápidos no llevan eso. No llevan esa, con maletín nada más, ¿no? Para rápido. Después también me estaban contando que lo bueno de viajar en embarcación grande es que tú puedes traer a tus niños, ¿no? Y solo el que paga pasaje es el padre, claro. El padre de familia, es el que paga y tú. Y lo bueno es que hay un trayecto muy bonito. Sí, que puedes caminar, dar vueltas. Te familiarizas con los pasajeros, conversas con gente que nunca les has conocido, por decir, con la señora, ¿no? Nunca nos hemos conocido, pero acá en el viaje nos hacemos amigos. Exacto. Y pues nos llevamos bien, ¿no? Se confraterniza, ¿no? Sí, se confraterniza. Se hace algo tan bonito. Se conversa de todo, de comercio, de religión, de política, de lo que sea, ¿no? Aquí en la embarcación les invito a todos los amigos que tengan a bien escuchar esta invitación para que pues vengan y paseen por esta ruta del lindísimo Amazonas, ¿no? La ruta es verdaderamente larga, ¿no? Larga, larga, sí, pero acá hay de venir acompañado, ¿eh? Porque solito es muy tedioso, acompañado entre amigos o pareja. Magnífico. Claro, eso claro. Sí. No se hace aburrido. Pero lo bueno es que la gente por ahí comienza a jugar casinos, cuentan historias de terror. Sí, cierto. Ah, la selva, así es que tiene mucho misterio en la selva. ¿Usted es nativo del mismo lugar donde va? No. ¿O de dónde es? Yo soy de San Martín. ¿De San Martín? Sí, San Martín. ¿Selva también? Selva también. Ah, ya. Sí. ¿Está por trabajo por aquí o su familia? Negocio. ¿Por negocios? Sí, negocio. Yo soy el que compra los aguajes
para Pucallpa, abastezco con aguaje a Pucallpa. Ah, ¿en serio? ¿Full aguaje? Sí, full aguaje. A ver si los que compran aguaje en Pucallpa me ven, me escuchan. Ahí esta semana va a llegar bastante aguaje a Pucallpa. Aguaje, eso está bueno, buen contacto, ¿no? Excelente, ya entonces amigos conocen al señor Arnulfo. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. También gracias a usted por la entrevista, pues espero que llegue a muchas personas. Bueno amigos, acaban de llegar algunos comerciantes en sus famosos pequepeques, miren, se han anclado al bote y están trayendo pescadito frito, varias cosas, ¿eh? ¿Qué vende, señito? ¿Qué vende? ¿Ahumado de qué, señito? Ah, ¿su pan con qué? Con mantequilla. ¿Y por acá qué tiene, señito? Pescado frito, qué rico. ¿Hay ahumado? Señor, deme un hito. ¿Cuál tiene menos espina? ¿Cuánto está? 7. ¿Ya? Más morado y cocona. Cocona, deme uno de cocona. Uy, genial, cocona. ¿Cuánto está? A sol también. A sol. Este está todo sol, pan lagarto. Acabamos de llegar al distrito de Genaro Herrera. Por ahí nuestro amigo Arnulfo va a descender en ese lugar, ahí es donde él realiza sus trabajos. Por acá también, como les estaba explicando, llegan varios pequepeques a vender, miren, comida, hay todo tipo de pescado de la selva. Bueno, en unos instantes ya vamos a atracar allá en el muelle. Bueno, acá el distrito de Genaro Herrera se distingue por la producción de aguaje, nos estaba explicando el señor Arnulfo. Él lo diría que Genaro Herrera es la tierra del aguaje. Ahí estamos, colorado, ahí estamos, bien, no pasa, ve que... ¡Uy! 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 Se mueve con todo. ¿Qué pasó eso? ¿Qué tal fuerza? Bueno amigos, acabamos de llegar a Genaro Herrera. Como pueden apreciar ya algunos comerciantes, nuestros amigos comerciantes ingresan a la lancha para poder intercambiar varios productos, comida, etc. Estamos en la tierra del aguaje. Ahí van a subir la moto. Les presento a la señora Tixe, ¿no? Sonia Tixe. Sonia Tixe, ¿qué le pareció el viaje? Bueno, para mí el viaje ha sido como una diversión, ¿no? Porque cosas pasamos en el viaje. Yo años paro viajando por esta zona de acá de la selva, de mi igualito de Palcá, de la Merced a Palcazo. Hay bonitas experiencias que se pasan en el viaje, que antiguamente que viajábamos así en carritos, pues encima de, más que encima de ganados. Eso se llamaban los famosos cargamono. Ah, exactamente. En el cargamono. Ajá. En esos viajábamos en ahí. Ahora después, ahora me tocó esta experiencia de viajar por acá de Pucallpa a Iquitos. A Iquitos, ¿no? Y ahorita esta lancha nos tocó un poquito pesada. Estamos viajando ya varios días porque normalmente llegan en 4 días, pero ahora vamos a llegar en 6 días. Seis días, porque ya mañana cumpliríamos el sexto día. Pues claro, pues en 6 días vamos a llegar, ¿no? Y invitaría, ¿no?, a la gente de todo, a nivel Perú, a nivel de todos los países, que vengan a visitar la selva, cómo es el Amazonas, conocer la vivencia de acá, porque vivir aquí en este lugar es un paraíso. Para nosotros es un paraíso vivir aquí, ¿no? Donde encuentras de todo, hay pescado, hay carne de monte. De acá no se puede, como dicen, ¿no?, vivir de morir de hambre. Produce de todo. Produce de todo. Y hay ganados, animales, pues si uno cría, hay de todo, ¿no? Y invitaría yo especialmente a todo el público que nos ve, invitaría a que conozcan las Amazonas, que vengan a conocer nuestro Perú,
a veces siendo peruanos no conocemos nosotros. Eso, pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Sí. Y siempre los decimos acá a nuestros amigos, anímense, salgan. Claro. Van a pasar una aventura. Una aventura, ojo, exactamente. Ya, a menos que ustedes quieran un servicio así ya VIP, buena comida, cosas así de lujo, una camita allá a la perfección, ¿no? Con todo, con colchón. Pero ese ya no sería aventura. Pero ese, ¿no? Ya es un servicio turístico, ya pues, ¿no? Turístico, en ¿no? cambio, pero esto de aquí es aventura. Es plena. Una aventura, exactamente, ¿no? A veces pasamos con la comida, a veces nos dan poquito, nos dan buena comida, a veces hay cosas que se pasan. O dormimos bien, dormimos mal. Exactamente. Uno se despierta, uno de los amigos ronca. Exactamente. Esa es la aventura. Es la aventura, ¿no? Y como vuelvo a decirles, invitarles a todos los que nos ven aquí en YouTube, invitarles que vengan a visitar, conocer nuestro Perú. ¿Primera vez viajando aquí? No, ya es la segunda. En este sí, embarcación, sí, porque yo más vengo con rápido. El rápido. El rápido que se hace de Pucallpa a Iquitos, hace pues un día y una noche. Día y noche. Sí, día y noche, ¿no? Pero dicen que es un poco más incómodo, ¿no? Sí, más que ahí sí no te puedes ni parar, ¿no? Porque solamente vas a sentado, solamente levantas al baño. Claro. Al servicio y nada más y regresas a tu asiento. Como ir en un bus, ¿no? Mejor dicho. Exactamente, como un bus. Exactamente. Solo que en menos tiempo. Sí, en aunque menos la tiempo. Mayoría acá se puede decir que estas embarcaciones grandes son favorables mucho para aquellas personas que llevan carga. Seguro usted lleva algunas cosas. Sí, estamos llevando plantaciones, por ejemplo, por acá, por de Iquitos. Yo voy hasta San Pablo. San Pablo. De Iquitos tomo otra lancha, me voy para San Pablo. Estoy llevando plantaciones de cítricos, así como palto, naranja, tangelo, limones, porque en la frontera no hay. No hay. Y es costoso, cuesta, ¿no? Y pues lo que estoy llevando mis plantas, yo ya me estoy yendo a vivir prácticamente a San Pablo. Yo ya estoy radicando en San Pablo. Antes vivía en el departamento Junín. Ya. Yeah. Pero las cosas en el departamento Junín se han puesto pues las cosas bravas porque el abono, el insumo químico que uno usa es demasiado caro. Claro. Y ya no, los fertilizantes demasiado, ¿no? Porque acá es natural. Natural. No invertimos en abonos, en nada. Solo la única inversión es su tiempo y su esfuerzo, ¿no? Esfuerzo de cada uno. A trabajarlo. Exactamente. Entonces, usted está encantada de vivir aquí en la selva. Yo sí, por mí sí. Yo la selva, adoro la selva. Es lo máximo. Es un paraíso vivir aquí. El paraíso. El paraíso. Para mí es un paraíso. ¿Y qué le pareció los paisajes desde el bote? ¿Qué le gustó más? Los paisajes, bueno, es igual, Pucallpa, que vengas, es casi igualito, no hay diferencia. No hay diferencia. Ajá, no hay diferencia, es como es plano, no vemos cerros, nada aquí ya, ¿no? ¿Y el atardecer todo plano. ¿Cómo lo ve? Uy, hermoso. Eso sí, es atardecer y amanecer es lo máximo aquí, y menos viajando acá en la lancha, ¿no? Se ve el río, se ve bonito, un atardecer hermoso. Claro, un atardecer. Así es, amigo. Así en suerte, yo te deseo que usted siga para adelante con este viaje, invitando a nuestros amigos que vengan por acá y conozcan nuestro Perú, ¿no? Conozcan nuestro Perú. Eso es lo único que puedo decir. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Y entonces usted continuará todavía su trayecto pasando de Iquitos a San Pablo, sí. Cerca de la frontera, cerca de la frontera, sí. Bueno, muchos éxitos. Acá nos encontramos con una parejita, una familia se podría decir, que han viajado con sus tres hijitos, me estaban contando. Les presento a Henry y a Esmeralda, ¿no? ¿Cómo les ha parecido a ustedes viajar acá en una embarcación tan grande, ¿no? En familia. Es algo muy bonito, que a cualquiera le podría agradarlo. Viajar, que es mucho mejor que viajar en los rápidos, como dicen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de viajar con el rápido? Es que trabajo más llegado muy, muy pronto a la ciudad que vamos, y lo que es viajar en las lanchas siempre tiene algo demorado, ¿no? Demoramos pues mínimamente 6 días, 5 días aquí. Lo que es viajar en el rápido es de 2 a 3 días. De 2 a 3 días. Pero los rápidos también serán más caros. Sí, son más caros. ¿Cuánto está un pasaje rápido? Aproximadamente de algo de 250, y lo que es de aquí es la motonave está ahorita a 150 el pasaje, ¿no? Se puede decir cómodo. Entonces, en el rápido me contaron que es por asiento, o sea que si ustedes, como son una familia de 5, ¿verdad?
Tiene tres hijitos, me dijeron, ¿no? Sí. Como esta familia de cinco, o sea, tendría que pagar cinco pasajes en un rápido. Cinco pasajes, sí, nos sale más. Más caro, más caro, pues, ¿no? A 250. Wow, y a, son 1.250 soles. Y aquí en la Motonán solamente se paga solamente por adultos. Por adultos, claro. Adultos más se paga como es, eso es lo bueno, ¿no? Eso me pareció muy interesante e importante detallarlo, que aquí en las embarcaciones grandes, amigos, pueden viajar una familia grande, ¿no? Y pueden, solo pagan los padres, ¿no? Ustedes dos pagan. Y sus hijitos ya pueden moverse con libertad, claro, encima. Con libertad, ya no se aburren. Sí, se aburren, como ir en un rápido, solamente se van, desde que el momento que entran, solamente se van a mover hasta el momento que llegan al lugar. Pero lo que es en la nave, no, se va, puedes caminar de punta a punta, fugar. Puedes caminar, ¿no? Claro. Por ejemplo, abajo también vi a una chica, una señorita que está con su bebé. Sí. Y ella, bueno, no quiere salir en cámaras, pero me dice, viajar en la embarcación para mí es mejor, porque el bebé mucho se mueve, quiere caminar, quiere hacer varias cosas. Y toda esa actividad no lo puede hacer en el rápido, sí, claro. Va a ir aburrido, va a ir llorando en todo el viaje. Todo el día, en cambio, viajar aquí en la embarcación le facilita eso. Ella puede estar con comodidad, viéndolo, atendiéndolo, todo eso. Y ustedes seguro lo van a dar la razón a ella, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Desde dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de la ciudad de Pucallpa, la Tierra Colorada, y nos vamos a nuestro destino, que es Iquitos. Iquitos. Nuestra familia, mudarnos desde lo completo. Se van a darse una nueva vida por Iquitos. Claro. ¿Ustedes de dónde son netamente? Nosotros somos netamente de la ciudad de Iquitos. Estuvimos radicando en Pucallpa por el espacio de 7 años. Vinimos por plan de trabajo. Y como ya pasaron los tiempos, ya el trabajo estaba ahorita pésimo, tenemos que volver a esa tierra. Claro. Retornar a esa tierra. ¿Quieren enviar algún saludo? Bueno, de mi parte sí. Quiero enviar un saludo a mis hermanos ahorita que se encuentran en la ciudad de Iquitos, que nos están esperando muy ansiosos. Que ya de aquí a dos días más estamos llegando ya. ¿Un día más? Mañana llegamos a Iquitos. Mañana, sí. Mañana llegamos a Iquitos. Sí, hoy es el último día, se puede decir, nuestra última noche acá en la embarcación. Mañana ya estamos. Mañana estamos llegando. Un saludo. Un saludo para mi hermano. ¿Dónde vive su hermano? Él es en el ejército. Ah, del ejército. En el ejército del Perú está. ¿Cuál es su nombre de él? Él se llama Ricker. Enrique. Un saludo entonces para nuestro amigo Enrique. Listo, amigos. Muchas gracias, Henry. Y gracias, Esmeralda. Perfecto. ¿No serás el dueño de acá del Henry? Sale otra vez, por favor. Ahí está. Oh, ahí hay otro. Pero viniese más acá. Uy, ahí. Qué bonitos. Mira, mira. Wow. Nos encontramos acá con la señora María Jara. ¿Qué le parece la experiencia de viajar en el bote? ¿Es la primera vez? Bueno, yo primera vez estoy viajando en lancha. Primera vez. En bote sí he viajado ya. Ya he viajado dos veces. Ida y regreso. ¿Se puede decir los rápidos? Sí, en el rápido. En el rápido, sí. Y en lancha primera vez estoy viajando. ¿Y qué tal su experiencia? Bueno, que le digo, pues tranquilo, ¿no? Conociendo por aquí los amiguitos que vamos compartiendo acá en la lancha. Cada persona tiene su historia, ¿no? Sí, cada persona tenemos nuestra historia, claro. Yo soy del Departamento de la Libertad. Yeah. Y me casé, me vine a vivir a Chimbote. 32 años he vivido en Chimbote. Wow, ¿ya? Todos mis hijos han nacido allí, en Chimbote. Y de ahí, pues en el 92 más o menos, venimos acá a Pucallpa, que fui a la selva por primera vez. Bajamos allá en Pucallpa, fuimos a Tornavista y ahí está un año. Y al año he salido vuelta, pero ya no regresé a Chimbote, sino a Trujillo. A los 6 años regresé a Pucallpa. Y mire, pues, ya está pues acá. 20 años estoy acá en Pucallpa. ¿20 años? Sí, 20 años. ¿Se puede decir que se enamoró de la selva? No, yo digo, cuando estaba yéndome a Trujillo, la primera vez, el carro se paró, ¿no? Y como iba al costado,
de la ventanilla al río y entonces comienza a retroceder, a retroceder. Uy, yo me vi en el abismo, no, le digo a mi esposo, no. Le digo, si mi alma es tonta, le digo, regresaré por aquí, si no, nunca más voy a regresar. Pero más rápido he regresado. ¿Quién lo diría ahora por dónde se encuentra? Mire, ¿a dónde? Y de ahí he venido. Y mi esposo falleció en el 2000, comenzando 2001. Él falleció y me quedé sola con mis hijos. Mis hijos son 5 y 5 son varones. Y con los que estoy viajando son mis 2 hijos solteros. Y mis otros 2 hijos se han quedado en Pucallpa. ¿También mi otro hijo? Sí, ellos son israelitas. Y mi hijo que está en Trujillo, el último, él está viviendo en Trujillo. Wow. Sí. Y ahora pues ya me estoy alejando de toda mi familia de Chimbote, mi familia de Trujillo, pues uno siempre, ¿no? Aunque continuamente no nos encontremos, pero siempre ese anhelo, voy a visitar a Chimbote, ahí están mis familias, mis sobrinos, hijos de mis hermanos, ya. Pero ahorita ya no, pues. Ahora tengo un hermanito que es el mayor mío, él se ha ido a Rioja, él está en Rioja, él es mayor de mí. Él es el mayor y yo soy la última. Y nos hemos quedado los 2 nomás. Y los otros, mis 2 hermanitos, han fallecido, porque éramos 4. Un hombre y una mujer han fallecido. Wow. Y así, pues, de modo que ya me alejé también de mi hermano que está por Rioja. Wow. Y de aquí, pues, solo Dios nomás sabe, ¿no? Uno solo dice, ya Dios nunca voy a volver, pero solo Dios sabe. De repente, uno regresa otra vez. ¿Y hasta dónde va? ¿Hasta dónde está viajando? Yo estoy viajando hasta Pebas. Y de Pebas, mi hijo tiene su terrenito que le han dado por el río Xixita. Hasta ahí estoy viajando. O sea, llega a Iquitos, de ahí pasa todavía. Sí. ¿Cuánto tiempo es? Una noche. Una noche. Si salimos en la tarde, el viernes, el sábado tempranito estamos llegando a Pebas. Ah, ya. Sí, así es. Dice, sí. Es un lugar muy bonito, me estaba comentando. Sí, Pebas es un... me gusta, muy bonito es. No es tan grandazo el pueblo, pero bonito, me gusta. Bastante limpieza. Es limpio, me dijo que bastante limpio. Y eso es a considerar, es algo muy importante. Sí, el ornato de la ciudad. Así que está limpiecito, mejor que Iquitos. Eso es lo bueno, eso es lo bonito. Porque se puede decir que tanto Pucallpa como Iquitos... sus puertos deben estar bien contaminados. Sí, mucha basura, sí, acá basura, en este y para cuando llueve es un fango para salir o para bajar. No es como Pebas. Pebas bonito, ahí no pone su pie en el barro, aunque llueva, por la vereda nomás, tranquilo. Sí. Tiene su puente bonito, su puente donde separa la lancha para descargar. Ah, ya. Así es, joven. Se puede decir entonces que usted ama la selva. Ha quedado encantada. No, yo tengo que estar con mis hijos. No, a mí me gusta. A principios me dio mucha tristeza cuando viajé por la primera vez porque nunca sabía cómo era. Y ya en esta vez no, ya me acostumbré. Todo puede uno tener ahí, teniendo su chacra, siembras tu maíz, siembras tu frijol a los 3 meses y ya está produciéndose. Tu plátano, tienes cantidad de plátano para comer. ¿No? Y por ahí es una zona bien tropical, dice, llueve mucho. Sí, sí, llueve. Hace su calor así, igualito que estamos viajando, hace calor y al poco rato llueve. Así ¿Qué, es. ¿Qué más siembra? Me dijo pitucas, ¿qué las más? Las pitucas, piña, hemos sembrado limones, limón chiquito y limón grande, la yuca, todo eso, pues. Ya le digo, bueno, ya de plátano no me preocupo, porque voy a llegar a comer mis plátanos allá, le digo que hemos dejado sembrado ya. Voy a ya hacer no su tacacho nada más, el tacacho, sí, para hacer el tacachito. Y el río está para sacar el pescadito, fue para comer. Ahí nada más claro. Está, se puede decir que del campo a la olla. Sí, como exacto. De la chacra a la olla. Sí, de la chacra a la olla. Y bueno, pues ya cuando quiera comer mi caldito de pollo, para eso voy a querer mis gallinas. Ya, y mato y tomo. Ya habrán aumentado más todavía. No, ahorita nada, porque voy llevando 2. Ah, ya, recién están yendo. Pero esto no, sí, un gallazo y una gallina. Ya, pero en poco tiempo, en un año y eso ya van a tener. Ya, sí, llegando, de repente ya el gallito va a comenzar a pisarle a la gallinita y ya va a aumentar los pollitos. Van a aumentar. Sí, y ese rapidito pues crece. Entonces ustedes van a ir a construir su... La casa ya está construida. Ah, ya está construida. La casa está hecha. Solo está para llegar a habitar. Por eso hemos venido la primera vez. Y en el segundo ya estamos llegando ya, pues, a la casita. Ya. ¿Y están llevando cosas? Sí, las cosas. Ya nos vamos llevando. Del todo, pues ahí sí, como dicen, ¿no? Vamos llevando ya todas las cosas. Wow, sí, hasta mi perrito voy llevando. Mi perrito se llama Lolo. Es mi chocherita. Wow. ¿Y el perrito dónde está? Abajo está. No lo permiten subir acá. No,
No. ¿Por qué pasará eso si hay tanto espacio? Sí, no, yo dije que me diga allá en la esquinita, pero no, el señor no, no, no me dijo, es abajo, abajo. No, señora, me no, lo dan, me, lo van a ver. Y no me ha dejado. Sí, sí, se va a darle sus galletas, le lleva sus huesitos de lo que pero queda. Está tranquilo. Sí, sí está tranquilo, él lo hace andar también toda la lancha, lo hace ya conocer. Ahí está. Y ya pues le digo, hoy se va hasta hoy día, mañana pues Taramía saldrá a tierra, otra noche vuelta en la lancha hasta llegar a Pebas. Mañana entonces llegarán a Iquitos, por sí, la noche saldrán. Sí, la lancha sale a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde sale la lancha. Ojalá pues tengamos la suerte de llegar temprano para sacar las cositas. Vamos a ir comprando las calaminas para hacer el techito de la casa de los pollos. Y así pues, joven. Qué bueno, wow. Me sorprende mucho que vayan a darse una nueva vida por allá, a iniciar un nuevo futuro. Y es verdad, es una nueva vida, diferente a lo que uno vive en la ciudad. En la ciudad, si tienes platita, desde que amanece el día, ándate a la tienda a comprar para tu desayuno, tu almuerzo y tu cena. En la chacra no es así. En la chacra ya sabes su producto, lo que vas a comer, lo que quieres tienes. ¿Quieres comer algo? Vas, sacas del árbol o de lo que cultivas. De eso. ¿Quieres comer yuca? Sacas tu plantita de yuca. Plátano, ni que se diga, pues ahí están los plátanos para el chapo, para el tacacho, para el chifle. Para el chifle, ¿no? Qué bonito. Sí. Le felicito mucho que quieran iniciar una nueva vida. Sí, pues. Así que, bueno, amigos, miren ustedes, yo creo que todos pueden hacer eso, ¿no? Todos, claro, solo es cuestión de animarse, ¿no? Sí, sí, poner uno de su parte también, porque la selva es difícil. La primera vez sí sufrí, pero ya digo, todo depende de uno, poner de su parte que sí se va a acostumbrar y se va a acostumbrar una nueva vida diferente a lo que se vive en la ciudad. Uno se acostumbra. Sí. Qué bonito. Así es, sí. Invite acá a nuestros amigos a ver a que vengan, que se animen a viajar en embarcación. Bueno, yo les invitaría, no que vengan a viajar en embarcación, que vengan y les den su terreno. Y siembren y se acostumbren a la vida que uno vive acá en la chacra. No, es diferente que en la ciudad. En la ciudad tienes buen trabajo, tienes plata para comprar. En cambio acá no, te alimentas del producto, de tu esfuerzo, de lo que siembras. Dice pues, uno comerá el pan con el sudor de nuestro rostro. Y así se vive acá, a donde vamos a ir. Con el sudor de nuestro rostro. El que se muere de hambre es porque es haragán. Es un ocioso, sí, así es. Bueno, entonces, señora María, a continuar el viaje, ya muy pronto, ya mañana ya llegaremos a Iquitos. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, y bendiciones. Ya, gracias a usted también. Así nos despide la naturaleza con este hermoso atardecer. Esta es nuestra última tarde, nuestra última noche de esta gran travesía. Los días anteriores nos tocó fuertes lluvias, pero hoy cesaron por completo. El cielo se mostró tan cálido, los rayos del sol en las nubes añadían un toque mágico a la atmósfera. La sensación de serenidad y asombro ante la vastedad de la selva y su riqueza natural se combinaban para crear una experiencia única. Se nos va este quinto día, pero nos regala un hermoso atardecer. Aún estamos en el río Ucayali, muy próximos ya para llegar al cruce, a la unión entre el río Marañón y el río Ucayali, para dar inicio al río Amazonas. En aproximadamente una hora llegaremos a ese lugar, pero lamentablemente será muy tarde, ya que el sol ha descendido mucho y llega la noche. Con mi cámara no vamos a poder captar esa belleza, amigos. Bueno, amigos, antes de llegar a Iquitos, la embarcación va a dar una pequeña parada acá en Tamishaco. Seguro van a descargar algunos bultos, cosas que han traído. No sé, y en aproximadamente 30 minutos o una hora saldremos o continuaremos rumbo a Iquitos.
Apenas amaneció, nos dimos cuenta que ya estábamos navegando por el río Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo, que transporta una enorme cantidad de agua, más que cualquier otro río en el planeta. Esencial para el equilibrio ecológico y componente clave de la biodiversidad del mundo. Muy buenos días, amigos. Hoy es el sexto día, hoy finaliza toda esta gran aventura. Son las 6:50 de la mañana. Estamos ya muy próximos para llegar a la ciudad de Iquitos. Todos nuestros amigos se están preparando, están guardando sus cosas, todos sus paquetes, desarmando sus hamacas, así como yo también estaba desarmando mi hamaca, guardando ya todas mis cosas. Para llegar a Iquitos, ya en Iquitos me voy a hospedar un día y de allí voy a enrumbar otro viaje hacia otro lugar. Así que, amigos, siempre estar atentos a los siguientes videos porque se vienen videos muy interesantes para todos ustedes. Realmente, ¿qué les puedo decir? Ha sido un viaje estupendo, muy bonito. Conoces muchísimas personas, varias historias, porque cada persona es una historia distinta. Y bueno, me voy con muchos amigos, grandes amigos que he conocido acá en el viaje. ¿Y qué puedo decir? Recomendarles a todos ustedes, anímense a viajar, pero eso sí, ojo, mucho ojo, si ustedes van a venir de repente con una idea de que acá van a tener todas las comodidades o van a querer tener un viaje de lujo, no es así. Este es un viaje para aventureros, ¿no? Tú vienes acá y te adaptas a las condiciones que hay. Eso es de viajeros, eso es de viajeros. Y ustedes, anímense, amigos. Miren, yo lo he hecho. Sé que toma tiempo, no todos tenemos de repente el tiempo para poder hacerlo, pero gastas una semana, podrías llegar en avión hacia la ciudad de Pucallpa y después ya enrumbar tu camino en una lancha grande. Hay algunas de 12 a 3 días, así que no hay excusas. Hay algunas lanchas también así grandecitas, pero no como esta de acá. La de acá te permite caminar, recorrer todo el bote, puedes estar en primer piso, segundo, tercero, en el cuarto piso, con tranquilidad puedes armar tu hamaca donde tú desees, puedes conversar con todas las personas, esa es la facilidad y eso es muy bonito. Ya, si tú traes a tus hijitos, genial, porque ellos pueden caminar por todos lados. Eso sí, les puedo decir que traigan comida, traigan fruta, que traigan ya de una vez algo para comer, porque a veces acá dentro del bote no hay de todo, así que les doy ese punto, no hay de todo. Y de repente traer leche o algo para que le agreguen dentro de sus desayunos, ¿no? O palta, así. Eso ya es cuestión de ustedes. También uno de mis momentos favoritos fue cuando los pobladores de estos lugares se acercan con sus pequepeques y se anclan acá a la embarcación y comienzan a salir a vender todo su pescado frito, venden bebidas, muchas cosas te comienzan a vender, pan lagarto creo lo llaman, y ese es un momento hermoso. Me dicen que hace muchos años atrás era casi en todo el recorrido. Actualmente, como ya existen los rápidos, o sea, unas lanchas pequeñas que llevan o transportan solo pasajeros, ha cambiado mucho y ya algunas personas están dejando de utilizar estas embarcaciones, ya no viajan mucho. Por eso es que gran parte de las embarcaciones grandes ya se han descuidado en darles comodidades a los pasajeros y solo llevan bultos, llevan cosas. Es por eso, porque la gran mayoría ha optado por un servicio rápido para llegar rápido de Iquitos a Pucallpa o viceversa. Solo eso sí, me dirigiría a todas las empresas que tienen estas embarcaciones grandes, que por favor acondicionen un poco más, ¿no? Pongan a funcionar todos los servicios higiénicos, den un buen servicio al pasajero. Y más allá de todo eso, los paisajes son hermosos, maravillosos. Ustedes ya lo han podido observar. Esto es impresionante. Como dice, toda aventura tiene su final y estamos ya muy próximos para llegar a nuestro destino final, la ciudad de Iquitos. Solo agradecerles a todos ustedes por valorar este contenido. Gracias por llegar hasta este punto del video. Y bueno, si es que les ha gustado, me regalan un like, dejan abajo su comentario y lo comparten con sus amigos. Y bueno, anímense a hacer este recorrido. Cuesta 150 soles el boleto. Las embarcaciones que la hacen en menos tiempo, 2 a 3 días, cuesta mucho más. Así que ustedes ya elijan. Y ojo,
con las hamacas. Cómprense una hamaca grande, que si tiene la misma longitud de largo de la cabeza a sus pies, no, esa no, una más grande cómprense para que puedan dormir con tranquilidad. Se los dice Jordi Aventurero, por experiencia propia. Después de navegar por el río Amazonas y a pocos metros de llegar a Iquitos, el capitán comenzó a girar el timón hacia la izquierda para ingresar a la desembocadura del río Itaya, un río muy importante en la vida cotidiana de la población local y su conexión con otras áreas de la Amazonía. Aquí se encuentra el principal puerto fluvial de la ciudad y es donde se realizan las actividades de carga y descarga de las embarcaciones. Desde este puerto se mueven productos locales, alimentos, bienes de consumo y otros materiales hacia y desde Iquitos a las comunidades circundantes de la región amazónica. También es un punto de partida para excursiones fluviales y viajes a través del río Amazonas y sus afluentes. Bien amigos, acabamos de llegar al puerto de Iquitos. En específico estamos en el puerto principal de la empresa del Henry. Bueno, ustedes pueden ver por acá, tienen más lanchas y en cualquier momento ya estarán, miren ahí, anclándose acá al puerto. Allí hay varias personas esperándome, supongo ellos, en su mayoría son cargadores que se van a encargar de retirar todo, por ejemplo esos sacos de allí de papa y poco a poco los van a ir sacando. Aquí hay mucho trabajo, ¿eh? Bueno, y por aquí están todos los pasajeros ya inquietos, impacientes de llegar a su destino final, ¿no? Iquitos. Acabamos de llegar a la ciudad de Iquitos. Miren, todas las personas ya comienzan a ingresar. Muchos de ellos deben ser familiares de los pasajeros que están viajando en esta gran embarcación. De repente se ven después de mucho tiempo. Otros se van a encargar de cargar esos sacos, llevar, retirar todos los bultos que hay dentro de la embarcación, ¿no? Este tipo de trabajos, este tipo de transporte genera muchos empleos a diversas personas. Venir desde Pucallpa, 6 días navegando todo este río gigantesco, el Ucayali, el Amazonas, hasta llegar a Iquitos. Hay muchas personas que viven de este negocio, de este comercio, ¿no? Tan grande. Muy bonito. Acabamos de llegar a la ciudad de Iquitos. Acá finaliza toda esta gran aventura. 6 días de travesía, 6 días de una gran aventura. Bueno, agradecer a todos ustedes por estar aquí hasta este punto del video. Gracias por valorarlo. Y si es que les ha gustado, dejan su like, dejan abajo también su comentario. Y si pueden, lo comparten con sus amigos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima aventura. Cuídense mucho y sean felices siempre.